Hola amigos, una vez más estoy de regreso en este maravilloso espacio de Grado Cero, un proyecto del maestro Alfonso Estuardo Ochoa Hoffman. En esta ocasión vamos a tratar el contenido de la obra Lógica Deóntica, de George Henry von Wright, obra que llega a nuestras manos gracias a la traducción al castellano de Jesús Rodríguez Marín. Pero antes de entrar de lleno con el tema, se preguntarán, ¿quién fue von Wright? Bueno, vamos a ver una pequeña biografía. George Henry von Wright nació en Helsinki el 14 de junio de 1916 y falleció en esa misma ciudad el 16 de junio del 2003, a la edad de 87 años. Fue un filósofo y un lógico de enorme influencia, que contribuyó al esclarecimiento conceptual de un buen número de problemas filosóficos, y al mismo tiempo un intelectual y ensayista profundo, que en su empeño de no ceder al dogmatismo, sometió a una revisión una y otra vez los presupuestos culturales de nuestro modo de ver el mundo. Frecuentó en Cambridge los cursos de Wittgenstein, a quien sucedió como profesor, por ahí de los años de 1948 y 1951. Además de su Lógica Deóntica, en 1951 es autor del Tratado sobre la Inducción y la Probabilidad, también de La Norma y Acción, y por último de La Explicación y Comprensión, esta última en 1971. Bien, ahora que ya tenemos una breve perspectiva del autor, será momento de ir directo con el texto. Como antecedentes, podemos decir que el nombre de Lógica Deóntica lo recibe la lógica propuesta a partir del ensayo de von Wright, Deontic Logic, que apareció en 1951. Es por eso que retomamos la pregunta que hace el autor de qué cosas son las que llamamos obligatorias, permitidas, prohibidas, etc. Muy interesante. En esta explicación me daré la libertad de leer lo que nos quiere expresar el autor en los conceptos que vamos a utilizar para ver los modelos, las tablas y los análisis. Más que nada las letras, ¿qué significan para él? Más que nada para que lo entendamos. La palabra acto, sin embargo, se usa ambiguamente en el lenguaje ordinario. Algunas veces se usa para lo que podemos llamar propiedades calificativas del acto, por ejemplo el robo, pero también para los casos individuales que caen bajo estas propiedades, por ejemplo, los robos individuales. El uso de la palabra para los casos individuales es quizá más apropiado para su uso para propiedades. Por conveniencias verbales, empero, usaremos este artículo acto para propiedades y no para individuos. Diremos que robo, asesinato, fumar, etc. son actos. Los casos individuales que caen bajo la denominación de robo, asesinato, fumar, etc. serán llamados individuos acto. De actos y no de individuos acto se predican los términos deónticos. Llamaremos valores de ejecución para un agente a la ejecución o no ejecución de cierto acto por tal agente. Un acto se llamará una función de ejecución de otros actos si sus valores de ejecución para un agente cualquiera únicamente dependen de los valores de ejecución de esos otros actos para el mismo agente. El concepto de función de ejecución es estrictamente análogo al concepto de función de verdad en la lógica proposicional. Las funciones de ejecución particulares pueden definirse en estricta correspondencia con las funciones de verdad particulares. Así, por negación acto de un acto dado, entendemos a aquel acto que es ejecutado por un agente, si y solo si no ejecuta el acto dado. Por otro lado, llamaremos nombre atómico de un acto al nombre de un acto que no es ni el nombre negación de otro nombre de acto, ni el nombre conjunción, disyunción, implicación o equivalencia de otros dos nombres de acto. Los N nombres se llaman constituyentes de sus complejos moleculares. Si son nombres atómicos, reciben el nombre de constituyentes atómicos. Por tanto, los símbolos se usarán para funciones de verdad, así como para funciones de ejecución. Esta ambigüedad no se presta fácilmente a confusiones,
y es, por lo tanto, preferible a la introducción de dos conjuntos de símbolos especiales. Las cosas a las que se refiere la pregunta anterior, nosotros los vamos a conocer como actos, aunque el término es muy ambiguo en el lenguaje ordinario. Es por eso que en el discurso de Wright serán actos generales, algo así como robar, matar, ese tipo de cosas, sin individualizarlos. La lógica deóntica de von Wright es un sistema monádico de la lógica deóntica proposicional, o sea, es un sistema absoluto, categórico e incondicional, es una lógica de los modos de obligación. Los llamados conceptos modales pueden ser divididos en tres o cuatro grupos. En primer lugar tenemos a los modos aléticos, o modos de verdad, que son conceptos tales como lo necesario, lo posible o lo contingente. Lo necesario entendiéndolo como lo necesariamente verdadero, lo posible como lo posiblemente verdadero y lo contingente como lo contingentemente verdadero. En segundo lugar tenemos a los modos epistémicos o modos de conocimiento, que son conceptos tales como lo verificado, que es lo que se conoce que es verdadero, lo no decidido y lo falsado, lo que se conoce que es falso. Hay modos deónticos, que son los que vamos a analizar en este video, o modos de obligación, que son conceptos tales como lo obligatorio, que es aquello que debemos hacer, lo permitido, que es aquello que nos está permitido hacer, y lo prohibido, que es aquello que no debemos hacer. Y como cuarto y último gran grupo de estas categorías modales, tenemos a los modos existenciales o modos de existencia, que son conceptos tales como la universalidad, la existencia y la vaciedad, que son llamados las propiedades o clases. Podemos notar que entre unos y otros hay algunas semejanzas esenciales, pero cada uno debe ser tratado de forma especial por sus características diferentes. Los modos existenciales usualmente se conoce como la teoría de la cuantificación. Los modos aléticos cubre la lógica modal, que es algo que va a estar muy de la mano y muchos autores se van a estar peleando en dónde entraba la lógica deóntica o el modo deóntico, que dicen que va muy correlacionado con este tipo. Los modos epistémicos, que no tienen gran existencia o extensión, y los modos deónticos, que son muy raramente tratados por los lógicos, como lo veremos a continuación. Ahora bien, dejamos de lado a estos tres para dar análisis a la lógica formal elemental de las modalidades deónticas. Primero, damos paso para explicar ejemplos que expresa el autor en su texto. Negación acto, de un acto dado. Entendemos a aquel acto que es ejecutado por un agente si y solo si no ejecuta el acto dado. Por ejemplo, pagar una multa o en su caso no pagarla. Conjunción acto, de dos actos dados. Es el acto que es ejecutado si y solo si se ejecuta el primer y segundo acto. Esto se lee, como se muestra en la imagen, A y B. Disyunción acto, de dos actos dados. Es el acto que es ejecutado si y solo si se ejecuta el primer o segundo acto o ambos actos. Esto se lee, como se ve en la imagen, A o B. Implicación acto, de dos actos dados. Es el acto que es ejecutado si y solo si no es el caso de que el acto sea ejecutado y el segundo no sea ejecutado. Esto se lee A si entonces B. Equivalencia acto, de dos actos dados. Es el acto que es ejecutado si y solo si el primer acto es ejecutado y el segundo también, o el primer acto no sea ejecutado y el segundo acto tampoco. Esto se lee A si y solo si B. Por lo anterior, dejamos una explicación de las fuerzas combinatorias
que presentan los símbolos anteriores. En primer lugar, tenemos el símbolo de conjunción tiene mayor fuerza combinatoria que el símbolo de disyunción, implicación y equivalencia. El símbolo de disyunción tiene mayor fuerza combinatoria que el símbolo de implicación y equivalencia. Y por último, el símbolo de implicación tiene mayor fuerza combinatoria que el símbolo de equivalencia. Por tanto, los símbolos de conjunción, disyunción, implicación y equivalencia se usarán para funciones de verdad, así como para funciones de ejecución. Por lo anterior, y a manera de evitar una confusión o conflicto como lo menciona Von Wright en su texto, o incluso otros autores que empezaron a hablar un poco más de la lógica deóntica, se hace uso de un concepto de permisión, es decir, si un acto no está permitido, está prohibido, es un principio básico del derecho. Pero la prohibición de dicho acto puede significar una obligación, y también si un acto y su negación está prohibido a la vez, la acción es indiferente, concluyendo que todo lo indiferente es permitido y que lo permitido no es indiferente, y a su vez lo obligatorio es permitido pero no indiferente. Recordemos que si un acto y su negación están permitidos a la vez, el acto recibe el nombre de moralmente, moralmente indiferente. El autor usa el ejemplo de que en un compartimiento de fumadores podemos fumar, pero también podemos no fumar. Por tanto, fumar es aquí una forma de conducta moralmente indiferente. No olvidemos que el sistema de lógica deóntica que esbozamos en este artículo estudia proposiciones y funciones veritativas de proposiciones acerca de lo obligatorio, lo permitido, lo prohibido y otros caracteres deónticos derivados de los actos y las funciones de ejecución de actos. Es por tanto que llamaremos a estas proposiciones que son objeto de este estudio proposiciones deónticas, las oraciones mediante los cuales son expresadas en nuestro sistema son oraciones negativa P y oraciones negativa O, complejos moleculares de tales acciones. Cabe destacar que una tarea particular para la importancia de la lógica deóntica se propone en desarrollar una técnica para decidir si estas proposiciones que estudia son lógicamente verdaderas o no, y este es el problema de su decisión. Es por ello que diremos que lo permitido y lo prohibido son dos valores deónticos. No olvidemos que el lenguaje ordinario y las intuiciones lógicas de nuestro sentido común no parecen proporcionar en principio ninguna respuesta clara. Una simple transformación lógica, sin embargo, nos ayudará a decidir. Con lo anterior, analicemos lo siguiente. El primer símbolo, PA, se lee que es la proposición del acto que está permitido. Del otro lado tenemos negativa PA, que es la proposición que afirma que el acto está prohibido respecto a la proposición anterior. La segunda es negativa P, negativa A es igual a OA. Esto quiere decir que la proposición que afirma que el acto nombrado por A es obligatorio es la negación de la proposición que afirma que la negación del acto está permitido. La O se entiende como la obligatoriedad del acto. Siguiendo tenemos PA conjunción P negativa A, y esto se entiende como la proposición que afirma que el acto nombrado por A es moralmente indiferente. Después tenemos negativa P entre paréntesis A conjunción B. Se cierra el paréntesis. Se entiende a la proposición que afirma que los actos A y B son moralmente incompatibles. Por último, tenemos O paréntesis A implicación B, se cierra el paréntesis, O. También podríamos tener negativa P, se abre paréntesis, A
implicación, B, se cierra el paréntesis, o en un tercer caso, podríamos tener negativa, P, se abre el paréntesis, A, conjunción negativa B. Estas tres, sin importar cuál se utilice, se pueden entender como la proposición que afirma que la ejecución de un acto nombrado por A nos compromete a ejecutar el acto nombrado por B. Podemos ver que el lenguaje ordinario y las intuiciones lógicas de nuestro sentido común no parecen proporcionarnos ninguna respuesta clara. Parece, por otra parte, que ninguna consideración lógica adicional puede ayudarnos a decidir en este caso. Puede considerarse extraño permitir acciones contradictorias, pero es difícil encontrar algún argumento lógico contra esta permisión. Los operadores deónticos son los del tipo P y O, como lo vimos anteriormente. Von Wright propone la idea de desarrollar una técnica para saber si las proposiciones que estudia son verdaderas o no. Esto se complica cada vez más. Negativa O, P, de verdades lógicas, esto se lee así. A está permitido si B está permitido. Entonces B está prohibido si A está prohibido. Y la siguiente es O, P, de verdades lógicas. Y el siguiente esquema se lee así. Si A es obligatorio y si A nos compromete a hacer B, entonces B también es obligatorio. En esta última explicación desprendemos los siguientes principios que estableció el autor. El primer principio es el principio de distribución deóntica. Esto quiere decir que si un acto es la disyunción de otros dos, entonces la proposición que la disyunción está permitida es la disyunción de la proposición que el primer acto está permitido y la proposición que el segundo acto está permitido. El otro principio es el principio de permisión, que hemos estado hablando de él. Dado cualquier acto, él está permitido o su negación lo está. Por último, tenemos el principio de contingencia deóntica. Esto quiere decir que de un acto tautológico no es necesariamente obligatorio, y un auto contradictorio no está necesariamente prohibido. Usando estos tres principios, Von Wright desarrolla un método de decisión mediante tablas de verdad que proporciona una manera de determinar qué fórmulas son tautológicas deónticas o fórmulas válidas de su lógica normativa. Se las voy a poner a continuación para que les den una checada.
Constantemente muchos autores dicen que puede haber una cierta confusión entre los modales deónticos y los modales epistémicos o existenciales, pero esto puede ser ilustrado como lo siguiente, para demostrar que se difieren estas modalidades. Entonces, si una proposición es verdadera, entonces es posible, y si una proposición es verdadera, entonces no está falsada. Y si una propiedad es verdadera de una cosa, entonces la propiedad existe. Pero si un acto es ejecutado o no ejecutado, entonces nada se sigue acerca de su carácter obligatorio, permitido y prohibido. Así pues, hay un sentido importante en el que las modalidades deónticas, a diferencia de las aléticas, epistémicas y existenciales, no tienen conexiones lógicas como los estados fácticos. Verdad y falsedad. En este punto, acerca de las categorías deónticas que ha sido a menudo subrayado por los filósofos de la moral. A manera de conclusión de este pequeño análisis, podemos decir que la lógica deóntica se trata de una lógica formal modal que busca explicar las relaciones válidas inferenciales entre enunciados normativos. Utiliza tres operadores básicos que son P, permisión, PH, prohibición y O, de obligación, los cuales hallan ese sustento en los conceptos que fundamentalmente tratamos en el análisis anterior. Ellos siempre están referidos a conductas o acciones, más precisamente a descripciones de acciones o conductas que va a regular el derecho. En principio aceptamos la premisa de que las normas carecen de valores veritativos, sin embargo, ello nos trae un grave problema dado que no podemos determinar relaciones inferenciales de tales expresiones. Esto parece un poco superado, ya que se está convirtiendo que la norma son enunciados normativos los cuales resultan verdaderos o falsos, si de hecho existe la norma a la cual el enunciado se refiere. Es decir, la existencia de un hecho determina la verdad o falsedad de una proposición normativa. En síntesis, una proposición normativa, al menos en lo que respecta a este trabajo, a este análisis, consiste en un enunciado acerca de la existencia de la norma, por qué la hicieron, y son capaces de tener un valor que sea verdad. Por otro lado, cabe resaltar de modo más preciso la inferencia que tienen estos operadores deónticos, así como los operadores de obligación y prohibición pueden ser definidos por medio del operador P, con ayuda de la negación se puede observar distintas características de cada uno. No olvidemos que la expresión lógica deóntica fue usada por primera vez con su significado actual en 1951. En el conocido artículo Deontic Logic, publicado por la revista Mind de Von Wright, en el que junto a los conceptos modales aléticos, necesidad, posibilidad, contingencia, conceptos estudiados por la lógica modal, a los conceptos modales existenciales, universalidad, existencia, vaciedad, conceptos estudiados por la teoría de la cuantificación y a los conceptos modales epistémicos, lo verificado, lo indeterminado y lo falsado, Von Wright introdujo los conceptos modales deónticos, que es lo obligatorio, lo permitido y lo prohibido. Desde entonces, el término deóntico ha ido haciéndose común en el léxico filosófico. Un dato curioso es que en la norma y la acción
Von Wright introduce una serie de cambios y novedades a su lógica deóntica. Entre los más destacables se pueden mencionar el abandono de la concepción de las normas como entidades susceptibles de verdad o falsedad, la introducción de una reflexión sobre el carácter de normas en general. Esto último permite analizar los elementos comunes de cualquier norma, diferenciándolas de las prescripciones, lo cual coadyuva a eliminar ciertas ambigüedades y vaguedades que poseen los términos lógicos. Asimismo, nos permite conocer las posturas del autor respecto a posiciones de ontología normativa. Esto resulta esencial debido a la imposibilidad de pensar un sistema axiomático indiferenciado las posturas filosóficas que se asumen. Es por ello que creo que una de las principales modos que saca la lógica deóntica es que permitido un acto determinado es lo mismo que decir que el acto opuesto no es obligatorio o que ese mismo acto no está prohibido. 2. Que una determinada conducta esté prohibida es lo mismo que decir que no esté permitida o que la conducta opuesta sea obligatoria. Y 3. Que una acción que es obligatoria es semejante a decir que se prohíbe esa conducta opuesta o que esta última no está permitida. Hay una crítica de mi parte a este texto y es la necesidad que tuvo el autor, una vez investigando su trabajo, a hacer un nuevo modo en esta lógica deóntica, si dejando a un lado la lógica modal que se ha venido utilizando por otros autores. Muchos dicen que con su muerte llegó el fin de este experimento que trató de hacer, y yo digo que no, está incorrecto. Si bien se detuvo en ese sentido, seguimos utilizándolo. Vean, estudiantes de derecho, lo seguimos analizando para ver esa forma en la que él quería ver cómo se crea el derecho, cómo se crean las normas. Entonces yo siento que su trabajo sobre la lógica deóntica afirmó hacia una imposibilidad que no estaba muy lejana. Y como lo dice el autor, estudiar este tipo de lógica es importante y útil porque esta contiene los problemas que nos remiten a la filosofía del derecho. Ya sabemos que la lógica clásica nos remite a problemas metafísicos, ontológicos, al afirmar que dado enunciado es o bien verdadero o bien su negación es verdadera. Esto claramente es un mundo estático, donde las cosas solo pueden ser de una manera. La lógica deóntica pareciera tener una función similar respecto a los diversos problemas que tenían estas otras en la filosofía del derecho, pero con un enfoque con más puertas hacia mejores resultados. Sin leer los otros textos del autor, considero que su propuesta de lógica deóntica fue evolucionando, en el cual fue metiendo mejores elementos y quitando alguno que tal vez en su momento no era muy bueno. A forma de conclusión, podemos decir que la lógica deóntica explica muy claramente las directrices que el derecho debe seguir, ya que se basa en las mismas reglas que el derecho crea en un principio. Lamentablemente, la realidad no puede estar apegada a esta lógica por motivos que no se han podido explicar con claridad, aunque son evidentes. Y es por ello que se hace uso de la lógica proporcional como una mejor herramienta para la aplicación de la ley a nuestro sistema jurídico actual. Al final del todo, siempre uno se pregunta ¿para qué? La respuesta debe cubrir el estado de las cosas o fines que deben ser, o en su caso, que deben ser necesarios. La lógica de las normas puede incorporarse a las teorías de condiciones suficientes y necesarias. Y bien, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado ese video. Espero que haya sido entendible. Espero que despierte esa curiosidad en ustedes para investigar más a fondo qué es esto de la lógica deóntica y por qué lo tratamos en el curso de lógica jurídica. Esto fue un pequeño análisis que tal vez pudo haber sido un poco más a fondo, pero nos hubiera llevado más tiempo en el video. Puede que sea el caso en el que lo usemos para un próximo video o hablar de otro tema y relacionarlo con este. Pero ya veremos. Les recuerdo que este trabajo es creado para el canal Grado Cero del maestro Alfonso Estuardo Ochoa Hoffman
y nos vemos en el siguiente video. Soy Marcos.